¿Escanear con cámara digital o utilizar un escáner dedicado? Muy buenas a todos y bienvenidos a Adictos de la Fotografía Analógica. Llevo casi un año escaneando mis negativos con una cámara digital, anteriormente utilizaba un escáner dedicado y en este vídeo quiero hablaros de los pros y los contras de ambos métodos de escaneado para que podáis decidir cuál se ajusta mejor a vuestras necesidades. Ojo, no estoy diciendo que haya un método bueno o un método malo para escanear. Cualquiera de los dos es igual de válido. En primer lugar, es importante entender los requisitos de cada uno de los métodos de escaneado, lo que necesitamos. Para escanear con una cámara digital necesitaremos una cámara digital, que puede ser tanto full frame o APS-C. Realmente no existe una clara diferencia. Sí que es verdad que vamos a tener unos mayores archivos con una cámara full frame, es decir, que el archivo va a pesar más y por ello va a haber más información y luego también vamos a tener mayor calidad. No es tan importante, yo de hecho estoy utilizando una cámara APS-C porque me va muy bien, me gusta el grano que ofrece también esta cámara, los colores que ofrecen, es una cámara que funciona muy muy bien y además es compacta y no es muy cara. Después vamos a necesitar un objetivo macro, sí que podemos utilizar por ejemplo un objetivo macro analógico y de esta manera reciclar ese objetivo. Podemos luego ajustarlo a nuestra cámara digital con una serie de adaptadores. También podemos utilizar los anillos de extensión macro y utilizar simplemente un objetivo 50 mm convencional. Yo no recomiendo esto porque no funciona igual, no nos ofrece la misma calidad de imagen. Por ello recomiendo mejor ir hacia un objetivo macro. Podemos simplemente comprarnos un objetivo macro analógico que suelen estar más baratos y de esta manera también lo podemos utilizar con una de nuestras cámaras. Como objetivo macro yo estoy utilizando un 7 Artisan 60mm 2.8, un objetivo macro dedicado que funciona muy muy bien porque tiene una nitidez de primera. Anteriormente yo estaba utilizando un objetivo Nikon 55mm 3.5 que utilizaba simplemente con un adaptador. No iba mal, pero veía que necesitaba mejorar la nitidez. Además necesitaremos una máscara de escaneado. Yo estoy utilizando las de Digitaliza, que son de Lomography. Son unas máscaras de escaneado bastante sencillas, que a mucha gente no les gusta porque puede rayar el negativo, pero si vamos con cuidado funcionan muy bien y además me gustan porque son sencillas de utilizar, son fiables y me permiten también poder escanear con una máscara que me he hecho yo de cartulina y de esta manera obtener unos bordes que son personalizados y son míos. También necesitaremos una mesa de luz. La mesa de luz es, diría yo, de lo más importante. Necesitamos que sea una mesa de luz de calidad, que tenga un CRI elevado. El CRI es el índice de reproducción cromática, lo que quiere decir que esa mesa de luz nos va a generar unos colores que se adecúen al carrete que estemos disparando. Actualmente estoy utilizando una mesa de luz que es de la marca DOR, que se puede encontrar en Amazon a un buen precio. También están las mesas de luz Kaiser, que tienen un buen índice de reproducción cromática. Y yo elegiría alguna de estas dos marcas. Necesitaremos también un trípode, que es donde vamos a nosotros a poner la cámara. El trípode es ideal que sea modular para de esta manera poner la cámara paralela a la mesa de luz, que es donde van a estar los negativos. Y finalmente vamos a necesitar un software, que es un plugin que se llama Negative Lab Pro y funciona con el Lightroom. Es un plugin que funciona muy muy bien y básicamente lo que hace es convertirnos ese negativo a positivo, pero mediante una serie de herramientas que ofrece que se ajustan, por ejemplo, a un escáner de tipo Noritsu, un escáner de tipo Frontier, y luego tenemos muchísimas posibilidades para nosotros ajustar los colores o los tonos a nuestro gusto. Luego, para escanear con un escáner dedicado, vamos a necesitar, obviamente, el escáner. Hay escáneres de distintas marcas, distintos precios, tenemos que ver cuál se ajusta mejor a lo que buscamos. Necesitaremos también una máscara para poder escanear. Realmente cuando estamos comprando un escáner nos vienen una serie de máscaras y esas nos valen perfectamente. Necesitaremos un software, que el software también nos viene con el propio escáner, que es el software del fabricante, aunque yo recomiendo un software que se llama BuScan. También tenemos el Silverfast, que funciona muy bien, pero personalmente recomiendo el BuScan porque es sencillo de utilizar y la calidad que nos ofrece y los colores distan mucho de los softwares que nos vienen por el propio fabricante. Además, para escanear con el escáner vamos a necesitar un ordenador, que esté el escáner conectado al ordenador, mientras que si escaneamos con la cámara digital podemos simplemente nosotros utilizar la cámara y en cuanto tengamos las fotografías en la tarjeta SD ya ponerlas en el ordenador y positivar con el Negative Lab Pro. Finalmente existen una serie de requisitos que se comparten para ambos métodos de escaneado, como pueden ser unos guantes de algodón para manipular los negativos y que no se rayen, unas tijeras para una vez hemos escaneado cortarlo y poder archivar esos negativos en tiras de 6 en 6 y además también una pera de aire para nosotros darle y quitar todo el polvo y las imperfecciones
que nos puedan salir luego en el escaneado. Abajo en la descripción del vídeo os voy a poner todo lo que necesitáis para escanear con una cámara digital o bien digitalizar con el escáner dedicado. Personalmente, el flujo de trabajo es la principal característica por la que me pasé de un escáner dedicado a una cámara digital. Tenemos que buscar un flujo de trabajo, un workflow que nos permita poder escanear en el menor tiempo posible, pero sin renunciar a la calidad del escaneado, a la calidad de nuestra imagen final. Es mucho más rápido escanear con una cámara digital, es más cómodo. Y realmente lo que necesitaremos es tener el trípode listo. Yo me lo dejo siempre en la misma posición, lo pliego, me lo guardo y cuando lo necesito simplemente lo cojo, lo abro y ya está listo. Pongo la mesa luz, pongo los negativos y ya empiezo a hacer fotografías a todos los negativos. Es muy rápido, sí que es verdad que lo más complicado del proceso de escanear con una cámara digital es enfocar al primer frame, a la primera imagen. Una vez tenemos ese enfoque, ya podemos nosotros poder escanear todo el carrete sabiendo que todas las fotografías van a estar correctamente enfocadas. Para enfocar existe lo que se denomina el focus picking, que es una ayuda que tienen las cámaras digitales para enfocar manualmente, funciona muy bien. Yo he tenido algún que otro problema, sobre todo para los carretes que disparo con fotografías experimentales o los retratos que hago con luces, pero me he dado cuenta que utilizando el monitor externo que utilizo cuando me grabo vídeos de YouTube me viene muy bien, porque de esta manera puedo tener una imagen más grande y puedo ajustar perfectamente al detalle el enfoque. El flujo de trabajo de un escáner dedicado es más tedioso, es más lento, básicamente porque el escáner tiene que hacer una previsualización de esos negativos y después el software tiene que interpretar ese negativo y tiene que escanearlo. Realmente influye mucho la resolución a la que estemos escaneando cuando estemos utilizando un escáner. Yo cuando tenía el escáner utilizaba una resolución de 2400 dpi que al final me generaba un archivo entre 8 y 10 megas, lo que era más que suficiente si quería imprimir, por ejemplo, en formato A4 o A3. Si quería ir más de A3 en impresión, tenía que subirle la resolución, tenía que ir a 4800 dpi, pero entonces también esto influía en el tiempo de escaneado. Para que os hagáis una idea, el tiempo escaneado utilizando un escáner dedicado está en torno a 5-10 minutos, lo que es bastante, bastante tiempo si tenemos en cuenta que con una cámara digital podemos escanear una tira entera de negativos en torno a 30 minutos, diría incluso que menos. Por eso el flujo de trabajo es importante. Flujo de trabajo para mí no solo va con la comodidad o con la forma de escanear, sino va muy relacionada con el tiempo. El tiempo es algo esencial porque al final nuestro tiempo es dinero y entonces tenemos que buscar esa optimización del flujo de trabajo sin tener que renunciar a calidad de imagen. Vale, ¿qué es más caro? ¿Escanear con una cámara digital o escanear con un escáner dedicado? Depende. Depende de qué cámara estemos utilizando, de qué escáner estemos utilizando. Para escanear con una cámara digital, si sacamos todo lo que necesitaremos, por ejemplo, la cámara digital puede costarnos entre 200 o 1000 euros, depende lo que vayamos a utilizar. Luego vamos a necesitar un objetivo macro. El objetivo macro también va a depender mucho de cuál vayamos a utilizar. Yo recomiendo, para empezar, pues el poder reciclar un objetivo analógico. Hay objetivos macros analógicos a muy buen precio. Después vamos a necesitar una mesa de luz. La mesa de luz que yo utilizo cuesta en torno a 50-60 euros, lo que está bastante bien, es una buena mesa de luz. No es muy grande, pero no necesitamos más. Después vamos a necesitar las máscaras. Yo estoy utilizando las de Digitaliza del Lomography, cuestan en torno a 35-40 euros, la de 35 minutos o la de 120. Vamos a necesitar también un trípode, hay muchísimos trípodes, más o menos nos van a costar entre 60-80 euros. Y después vamos a necesitar el software del Negative Lab Pro. Actualmente no sé cuánto cuesta, pero lo bueno de este software es que nos vienen dos licencias, entonces lo podemos compartir con otra persona y de esta manera también ahorrarnos el 50%. Para poder digitalizar con un escáner dedicado, obviamente necesitaremos el escáner. Yo recomiendo, si os compráis un escáner nuevo, que sea el Epson V600, porque relación calidad-precio está muy bien. Cuesta en torno a 300 euros en Amazon, pero tenemos un escáner que va a funcionarnos muy muy bien y que además se adapta tanto a 35 milímetros como a formato medio. Después también necesitaremos los accesorios que se comparten para ambos métodos. Necesitaremos comprarnos guantes de algodón blancos, nos vamos a tener que comprar una pera de aire para poder escanear y quitar todas las imperfecciones, también unas tijeras,
un trapo de microfibra, vamos, cosas esenciales. El principal contra de escanear con una cámara digital, como habéis visto, es el dinero. Requiere de muchos accesorios, por lo tanto también es mucho dinero. Pero si tenemos una cámara digital, seguramente nos vaya a salir más rentable. La calidad es algo que tenemos que tener en cuenta, pero realmente vamos a diferenciar esa calidad a la hora de realizar prints o impresiones. Si vamos a escanear, por ejemplo, con un escáner dedicado, vamos a tener que utilizar una resolución mínima, yo recomiendo mínima, de 2400 dpi, aunque si queremos realizar prints de gran tamaño vamos a tener que ir más allá de los 4800 dpi. Como he dicho, a mayor dpi también va a ser mayor el tiempo que necesita el escáner para poder obtener esa imagen final. Cuando estemos escaneando con una cámara digital, la calidad va a ir relacionada directamente con el tamaño del sensor de esa cámara. A un mayor sensor, una mayor, no calidad, pero sí resolución de la imagen. De esta manera vamos a obtener un archivo más grande y, por consecuencia, también vamos a poder realizar prints o impresiones más grandes. Como os he comentado, estoy utilizando una Fujifilm, la X-A3. Es una cámara que me costó 110 euros, que funciona muy bien porque tiene un sensor que es APS-C, es un poquito más pequeño que uno full frame, pero que tiene 24 megapíxeles. Con esta cámara puedo obtener unas imágenes finales que pesan en torno a 15-20 megabytes, que con eso puedo realizar impresiones incluso en formato A2, lo que, bueno, es más que suficiente. Como he dicho, para la calidad tendremos que tener en cuenta qué impresiones finales, de qué tamaño vamos a querer imprimir nuestras fotografías. Bueno, pues hasta aquí de manera rápida los pros y los contras de ambos métodos de escaneado. Si tenéis algún tipo de duda, de sugerencia sobre algún método de escaneado, por favor dejármelo abajo en los comentarios. Espero que os haya parecido un vídeo interesante, que os haya ayudado a decidir cómo vais a escanear vuestros negativos, porque hay que tener en cuenta todos los aspectos más allá del dinero y decir, vale, este se ajusta a mis necesidades y por ello lo voy a utilizar. Nada más, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, que la luz os acompañe.